hoy tenemos una batalla campal. No se sabe quién tiene la ventaja en este momento, si los Super Strikers o los Invencibles Unidos. Muchachos, es el momento perfecto para cantar mi nueva canción sobre Matador. No, gracias. Nos gusta la antigua. Me quedo con los clásicos, tú sabes. ¡El Matador! ¡El Matador! ¡Oh! ¡Olé! ¿Perderemos? Sí, vamos a perder de nuevo. Haría cualquier cosa para ver a los Super Strikers perder. I'm finally here. My heart is pounding. 50,000 fans screaming. I can't get my breath. The whistle sounding. With every ounce of effort, every skill that I've got, I'll play the Super League's greatest. Give them my best shot. Every minute of the night, and now I'm gonna be a fighter. 'Cause 1, 2, 3, I'm a super striker. Striker. Super Strikers. De locales. Los Invencibles Unidos bajamos de posición en la tabla de la Superliga. Esos dos partidos son fáciles de ganar. Recuperaremos nuestra derrota. ¡Ya es suficiente! Para que nosotros estemos arriba de los Super Strikers, ellos deben perder sus próximos partidos. Entonces, nos aseguraremos de eso. Necesitamos buscar al fan más malo de los Invencibles Unidos. Y cuando digo malo, quiero decir malvado y capaz de hacer cualquier cosa. Hola, chicos. Gigante, esto es algo a lo cual nunca me voy a acostumbrar. Así es, pero tendrás que acostumbrarte. Oigan, ¿quién anotó los goles? ¿Yo o ellos? Fuera de aquí, Strikers perdedores. Oye, pensé que éramos los perdedores. Ay, qué pena. Ups, me equivoqué. Qué pena. Qué pena que sea fan de los Super Strikers. Creo que acabamos de encontrar nuestros personajes. Estamos listos para el partido de mañana contra los Colosos. Ellos son un buen equipo, por eso no podemos cometer errores. El juego de mañana es solo un calentamiento para enfrentarnos al azul. De todos los arqueros de la Superliga, el arquero de los Santos es el más grande. Y esta es una de las muchas razones del por qué el azul puede ser un posible ganador de la Superliga. Oh. Vaya, había olvidado qué tan grande es de los Santos. Sí, de los Santos es grande, pero no tan grande como los gritos de mis seguidores cuando yo anoto un gol. Muéstrame. Apunta al blanco. Tuyo. ¡Ah!
mis antepasados eran grandes toreros. ¡Olé! Domar bestias corre por mis venas. ¡Está en mi sangre! ¡Fallaste, Shakes! No, no lo hice. ¡Ay! ¡Yo quiero que esto sea más difícil! Tenemos la ventaja de jugar de locales los próximos dos partidos. Podríamos ganar si mis muchachos dejan de tomar del pelo. ¡Qué mal, Colosos! Esa fue la primera vez que se acercaron a anotar un gol hoy. Los Super Strikers continúan con su gran racha. 3-0 a favor de los hombres de rojo. Faltando pocos minutos, fuimos testigos de una goleada total. Oye, ¿por qué debo ponerme esos colores tan feos? Todo es parte del plan de Garra, ¿recuerdas? Nos disfrazamos como sus fans, causamos vandalismo y hacemos que el equipo se vea mal. Solo haz lo que yo hago y acuérdate, es por el bien de los Invencibles Unidos. Es la primera vez que voy a un partido donde los Invencibles Unidos no están jugando. ¡Es increíble! ¡Hola! Nunca los había visto antes. No, es que... Somos de otra ciudad. Pero somos fanáticos de los Super Strikers, en serio. ¡Ah, igual que yo! ¡Bienvenidos a Stricalandia! ¡Van a pasarla súper! ¿Cuál es su jugador preferido? El mío es el matador. ¡Creo es lo mejor del mundo! ¡Oh, verdad! Me llamo Francesca, pero todos me llaman Superfan. ¿Y quieren intentar cantar una nueva canción sobre matador? Yo misma la escribí. Será un verdadero placer. Aquí tienen. A la una, a las dos y a las tres. El matador. Es el que hace los goles. Un, dos, tres, cuatro. ¡Sí! ¡Eso estuvo! ¡Grandioso! Esto es lo más humillante que he hecho en mi vida. ¡Qué canción tan tonta! Tiene un ritmo pegajoso. ¡Miren! ¿Cómo hará Shakes para salvarse de esta? ¡Solo faltan unos segundos! Pongamos en marcha el plan. El matador es el mejor. Todo el mundo lo adora al matador. ¡Matador, vete de aquí! ¡Eres un fracaso! ¿Alguien está haciéndole búho al matador? El mundo se ha enloquecido. ¡Abajo el matador! ¡Nadie le habla así al matador! ¡Retráctense ya! ¿Pintura? ¡Impostores! ¡No son fans de los Super Strikers! Los directivos de la Superliga evaluaron el incidente y anunciaron la sanción de 3 partidos sin seguidores en el estadio de Stricalandia. Sí, así es, escucharon bien. No habrá fans en el estadio durante el partido frente al Azul en Stricalandia. Me encuentro con el entrenador. ¿Algún comentario al respecto del incidente, entrenador? Me siento muy triste que por culpa de unos pocos todos hayan sufrido las consecuencias. ¿Qué fue lo que sucedió, entrenador? Aparentemente, un fan loco atacó a otro fan de los Super Strikers sin ninguna... ¡Magnífico! Esos 3 payasos siguieron al pie de la letra el plan. Y el próximo partido de los Strikers será un circo, pero sin nada de público. El matador no será el mismo sin sus fans. La sanción apesta. Sí, peor que mis zapatos después del entrenamiento, socio. Se sentirá muy extraño jugar de local en un estadio vacío, brother. Extraño y tenebroso, en especial contra un equipo como el Azul. Oigan, la sanción no es problema. Acuérdense, nosotros anotamos los goles, no los fans.
No es el momento de jugar sin los fans. Siempre los necesitamos, pero va a suceder. Tendremos desventaja de local. Veamos si mis sospechas son correctas. ¡Ey! ¿No le va a subir más, entrenador? Pensé que lo ibas a preguntar. ¡Hora de anotar, muchachos! Ya. Estoy bien, tranquilos, estoy bien. ¿Reconoce este sonido? No es un sonido con el que esté familiarizado, entrenador. Entonces vaya acostumbrándose, es el sonido del silencio. Y mañana estará así Estricalandia. Es imposible conocer a todos los fans de los Super Estricas, pero hay algo muy sospechoso en esos hombres. Debo llegar al partido. ¿Por qué no llamas a la Superfan? ¿Eh? ¿Yo? ¿Con las Superfans? ¿Tú crees? Ella estaba ahí. Tal vez sepa algo de esos hombres. Quizás ella sea la clave para resolver todo el misterio. Día de juego en Estricalandia, pero no es un día como cualquier otro. El estadio está totalmente desocupado. Estoy con De Los Santos, el arquero del equipo azul. ¿Algo para decir antes de comenzar en este estadio vacío? Con fans o sin fans, el azul vino a Estricalandia con un objetivo y claro está, los fans de los Estricas deben tener más cuidado en los próximos partidos. ¡Suficiente! ¡Estoy cansada de todo esto! ¡Siempre escuchando lo mismo! ¡Yo tengo que hacer algo! ¡Ay, perdón! Acabo de venir a... ¡Gonzalo! Estaba pensando en ti. ¿En serio? Sí, somos las únicas personas que podemos resolver esto. ¿Cómo? Los apoyaremos en Estricalandia. ¡Ay! ¡Pero yo! ¡Yo! ¡Espera! ¡Hola! ¿Nervioso? ¡Claro que no! A la única fan que necesito es a mi madrecita. ¿Y dónde está ella, men? Ella está en la casa, lejos de acá. Yo estoy bien. Yo estoy bien. ¿Crees que todo es una conspiración? ¿Para destruir la confianza del juego del matador? ¿Tú conoces al matador? Sí. ¿En serio? ¿En persona conoces al matador? Te lo presento si quieres. ¡Ay! Un segundo. Esos no son los mismos del estadio. Somos lo mejor. Gracias a nosotros, los Super Estricas van a empezar un partido con el estadio vacío. ¡Sí! ¡Hurra por nosotros! Perdón, ¿ustedes no son esos famosos fans de los Super Estricas? Bueno... ¡Claro que lo somos! Solo quería disculparme por todo lo que pasó en el partido de los Colosos. Bueno, disculpada. Hasta luego, bueno. Pero muchachos, el juego. Los Super Estricas nos necesitan. Oh, Dios mío, miren. Alguien casi bota sus cosas de los Super Estricas. Creo que llegué en el momento indicado. Haremos un show de los Super Estricas que jamás olvidarán. ¡Ay! No hay mucha gente en Estricalandia el día de hoy. ¡Sí! ¡Los jugadores y ya!
tomar. ¿Cómo? ¿Dónde están? No puedo escuchar a sus fans, matador. ¿Este será el retorno del matador? Eso esperamos. Como que esta no es tu noche, matador. Como noche de paz. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me está sucediendo? Parece como si el matador estuviera en otro mundo. Esto le puede afectar a los superestricas. Y mucho. No. Y Azul anota faltando segundos para terminar el primer tiempo. Yo no acostumbro a decir esto, pero me equivoqué. Necesito a los fans. ¿Y los que nos ven por televisión? Yo sé que están allá, pero no los escucho. Socio, necesitamos un milagro. Y si no se nos da uno, tendré que sustituir al matador. ¡Y aquí vienen los superestricas! Esperamos que... bueno, el matador mejore su actuación en este segundo tiempo. O si no, perderán ante los azules y bajarán en la tabla de la Superliga. Permiso. ¡Buena recuperación de los superestricas! Cielos, es peor de lo que pensé. ¡Así es, Jakes! ¡Nada malo que lo trate de hacer solo! ¡De los Santos se lanza, pero ella pega en el palo! ¡Y le cae al matador! ¡Está solo! ¡Es la mejor oportunidad que han tenido los Strikers hoy! ¡No puedo hacerlo! ¿Ah? ¡Matador! ¡Creo que no haga nada! ¡Parece estar confundido! ¡Estoy muy mal! ¡Ahora estoy escuchando voces! También las escucho. ¿Eh? ¿En serio? ¡Mac! ¡Esto está muy raro! ¡Puedo escucharlos! ¿Cantan? ¿Cómo? ¡Están afuera! ¡Hay miles de ellos! ¡Y todos le cantan al matador! ¿Qué? ¿Qué? ¡Parece que el matador está de vuelta! ¡Los fanáticos me han subido el ánimo, Mac! ¡El matador, soy el mejor! De rojo y el matador. Se nota que te adoran, matador. ¡Qué buena recuperación, matador! Sí, sí. Nunca en la vida vuelvo a sobreestimar a los fans, Lina. Y acá está el equipo que lo hizo posible. ¡Oye, Gonzalo! ¡Ven acá! Pero, ¡yo no quiero conocer a los superestricas!
Sí, es que nos da pena. Esperen ahí. Es tiempo de que todo el mundo sepa la verdad sobre quiénes son estos tres hombres. Gonzalo, ¿cómo pasó esto tan espectacular? Dos palabras. ¡Superfans! ¿Tú escribiste esto tan hermoso para El Matador? ¿E hiciste que los fans cantaran para mí? ¡Un segundo! ¿Usted no es la fan de los Super Estricas que causó todo el problema? Yo... Lina, cálmate. ¡Qué menso! ¡Le dije que buscara al fan más malévolo, no al más tonto! ¿Es tuyo? ¡No me traigas! ¡Dale!